También podemos conocer al grupo de mamíferos marinos del parque, los osos marinos, los leones marinos californianos y a los leones marinos de Stelle. Y ahora lo tenemos más cerquita. Ahora sí que sí, les vamos a dar ese fuertísimo y caluroso aplauso. Pero un momento, porque creo que Mireille tiene una cosa que contarnos. ¡Qué gran presentación, Mireille! Y es que el león más característico de los leones es su gran canto. Y por ahí se acerca ya el pequeñito de Hooper. ¡Hola, Hooper! ¿Qué tal estás? Y Hooper también quiere presentarse. Uy, que te da vergüenza, Hooper, pero no seas tímido. A ver, vamos a escucharlo, chicos. Guardamos silencio. ¡Así se hace! ¡Qué gran presentación! Los leones marinos de Stelle son los más grandes del mundo. En su edad adulta pueden alcanzar la tonelada de peso, aunque Hooper y Mireille solo pesan la mitad.
Otro de mis ecosistemas favoritos es el de la jungla. No solo por poder pasear junto a tucanes y otras aves exóticas, sino que además puedes interactuar con los divertidos traviesos monos titis y pasar bajo los gigantes manatís. ¡Próximo aventurero!